Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre, de Jesucristo el Señor, estén con todos vosotros. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos, pues, pecadores, y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de nuestros padres, que guiaste a tu mártir Santa Teresa Benedicta al conocimiento de tu Hijo crucificado y a imitarle hasta la muerte, concédenos por su intercesión que todos los hombres reconozcan en Cristo a su Salvador y por medio de él puedan contemplarte para siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Oseas. Esto dice el Señor: yo la llevo al desierto, le abro el corazón. Allí responderá como los días de su juventud, como el día de su salida de Egipto. Me desposaré contigo para siempre, me desposaré contigo en justicia y en derecho, en misericordia y en ternura. Me desposaré contigo en fidelidad y conocerás al Señor. Palabra de Dios. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Pósate ante él, que él es tu Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y bocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, esposa de Cristo, recibe la corona que el Señor te preparó para toda la eternidad. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas
y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Con categoría litúrgica de fiesta celebramos una de las patronas de Europa. Lo digo sobre todo de cara, como esta Santa Misa es por internet, por Nazaret Televisión, y la pueden ver hermanos y hermanas de los cinco continentes. Los que quieran acceder a Nazaret pueden ver esta Santa Misa. Por tanto, verán que en otros lugares fuera de Europa las lecturas son distintas en el día de hoy. Esas lecturas son propias de esta celebración. Estamos hablando de esta mujer, Edith Stein, la última hija de un matrimonio piadoso, judío, de la parte de Silesia, lo que sería la Prusia, porque ella entró en la Liga Prusiana para el derecho de voto de las mujeres. Ella fue una feminista radical. Ella abandonó, acaso hecho, el ir a la sinagoga, el dejar de practicar. O sea, entró en una realidad de ateísmo. Pero una mujer profundamente inquieta, buscadora de la verdad, del sentido de la vida, y de aquí viene que ella, pues en la filosofía, quiere encontrar respuesta. Tendrá la suerte de tener un gran maestro, que es Husserl. Y Husserl es el filósofo de la fenomenología. Y ella será su asistente. Prácticamente sería la discípula predilecta de este pensador. Un hombre que tiene una visión positiva. No un hombre creyente, sino un hombre sabio. Conoció a Max Scheler. Se fue acercando paulatinamente a lo católico. Fue demoledor, en el sentido precioso de la palabra, la lectura de Santa Teresa de Jesús, el libro de la vida, que se lo leyó de corrido. Todo. Cuidado, ¿eh? No por días. Se lo devoró. Y cuando concluye: aquí está la verdad. Esta es la frase. Y ante esto, la conversión. Y ella dice una cosa preciosa: dejé lo hebreo y haciéndome cristiano, soy hebrea. Recupera en la plenitud, no he venido a abolir sino a dar plenitud, la plenitud que es Cristo, el sentido judío de la cual ella dejó.
gran sufrimiento de su madre, porque ella quedó huérfana de padre a los 2 años. Por tanto, aquella mujer, que el padre tenía un negocio de madera. Por tanto, aquella mujer con 11 hijos. La madera, la casa, la sinagoga. Era una mujer profundamente creyente y profundamente practicante, la madre de Edith Stein. Por tanto, en su casa vio el testimonio de su madre. Convertida al catolicismo, será profesora en colegio de hermanas dominicas, en Alemania siempre. Cuando la Primera Guerra Mundial, ella fue enfermera en Austria. Estuvo en un hospital atendiendo a todos los soldados que veía cómo se morían jóvenes, traídos para ser curados, los que podían. O sea, toca realidades profundas, serias de la vida. Ella que postulaba la enseñanza libre, por tanto la mujer que estaba denegado, y con la ascensión año 33 de Hitler al poder, por tanto, por ser judía, se acabó la enseñanza ninguna. Por mujer y por judía, en aquel momento. Pero es una mujer tocada. El año 22, la conversión, y el año 33, ingreso en el Carmelo de Colonia. Y como religiosa tomará el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Benedicta porque el nombre de Benito, San Benito, por la ayuda que tuvo inestimable de un abad benedictino. Nombre sabio que la formó, que la enseñó en la liturgia y por tanto Teresa por Santa Teresa de Jesús, motivo de su conversión. Benedicta en agradecimiento a la familia benedictina y de la cruz. La mujer que luego escribirá el libro La ciencia de la cruz, entre tantas obras que hizo, que es comentar a San Juan de la Cruz. La ciencia de la cruz. Que la llevará hasta el martirio. Las monjas, viendo que se va poniendo la cosa difícil frente a los judíos, aunque sean incluso convertidos, la mandan al monasterio de Echt, en Holanda, que en aquel momento aún es neutral. Holanda será invadida también. Y pondrán al frente de Holanda el que se encargó de hacer la anexión de Austria a Alemania, la famosa Anschluss, que fue Sainz Inkart, que era uno de los más bravos que había dentro del partido. Por tanto, mandaron a Holanda, porque saben que los holandeses son también fuertes, pues hubo que mandar el que hizo lo de Austria, lo mandan allá. Y ante la carta del episcopado holandés, que fue una carta muy seria, denunciando toda la situación y todas las persecuciones, pues las reacciones también fueron muy serias. Y por cierto, fue un carmelita también, el beato Tito Bransma, que celebramos el 27 de julio, este beato de la orden, de la antigua observancia, que era el director espiritual de toda la prensa católica holandesa, fue el que llevó personalmente a cada periódico la carta de los obispos. Esta carta, que es una carta modélica dentro de Europa en denunciar. Y por esto, todos los judíos de Holanda también, convertidos o no, fueron deportados. Y ella acabará, pues, finalmente en Auschwitz con su hermana Rosa, convertida al catolicismo. Y con Rosa va con sus hermanos. Pues pidamos hoy la intercesión de esta gran santa, de esta mujer moderna y de esta mujer que amó enormemente a Jesucristo y que lleva en su corazón el amor de lo hebreo, de lo cristiano, y es un prodigio de sabiduría, de fe y de entrega.
dispuesta totalmente a la voluntad de Dios y a lo que el Señor disponga en cuanto a mi muerte, completamente entregada y en paz. Que ella nos ayude. Dirijamos a Dios Todopoderoso nuestra oración confiada. Para que rejuvenezca siempre en la Iglesia, roguemos al Señor. Para que dé paz y concordia a las naciones, roguemos al Señor. Para que socorra a los abandonados y a los pobres, roguemos al Señor. Para que se acuerde de nuestra parroquia que vive en la tribulación, roguemos al Señor. Para que las acciones de nuestro día sean un sacrificio de alabanza agradable a Dios, roguemos al Señor. Imploramos, Señor, tu clemencia y te pedimos que escuches con bondad las súplicas que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. In spiritu meditatis et in animo contritus sacerdotis. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad estos dones que te ofrecemos en la fiesta de tu mártir, Santa Teresa Benedicta, ya que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la antigua alianza. Actualiza el que tu Hijo te ofreció con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Teresa Benedicta de la Cruz, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Dios está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Filomena y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. La paz sea contigo, Espíritu. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo.
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Oremos. Concede, Padre misericordioso, que los árboles celestiales, que los frutos celestiales del árbol de la cruz, fortalezcan el corazón de quienes veneramos la memoria de Santa Teresa Benedicta, para que, unidos fielmente a Cristo en la tierra, merezcamos comer del árbol de la vida en el paraíso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de Santa Teresa Benedicta, patrona de Europa, os bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Cristo el Señor, que ha manifestado en Santa Teresa Benedicta la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su Evangelio. El Espíritu Santo, que en Santa Teresa Benedicta nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz.